Thank you Y bienvenidos, bienvenidas a esta sesión sobre oportunidades de financiación. Es un placer estar aquí con todos vosotros y vosotras en este entorno tan maravilloso como es esta ciudad y este recinto. Y os agradecemos que hayáis escogido esta jornada, que esperamos que os sea muy útil y muy práctica para todos. Bueno, el objetivo de esta sesión es dar a conocer distintas líneas y oportunidades de financiación que ya veréis que son de distintos ámbitos, algunas son para el nivel nacional, otras de nivel internacional, unas provienen del ámbito público, las otras son del sector privado. Y es para que vosotros tengáis una panorámica general de distintas oportunidades de financiación y sepáis pues, en, qué de esas, en cuál de esas líneas vuestros proyectos, ideas pues pueden encajar de una manera pues más adecuada y mejor que sepáis que existen y que están a vuestro alcance. Para ello, hemos invitado a representantes de distintas instituciones y en esta primera participación nuestra en el encuentro, lo que vamos a hacer es explicaros brevemente las líneas generales de esas oportunidades de financiación para que tengáis una panorámica general. Y después, esta tarde, volvemos a estar disponibles para todos vosotros y vosotras en una sesión más informal que la hemos llamado sobre mesa enredada y que la vamos a celebrar si el tiempo nos acompaña. En una pequeña parte va a ser aquí afuera en el claustro, eh, que vamos a hacer como una presentación otra vez. Y después ya nos vamos a retirar a ya más aquí cerquita de esta sala, porque en principio el tiempo a lo mejor pues va a cambiar y ahí vamos a estar más recogidos. Y en esa segunda jornada, en esa sobremesa enredada, lo que vamos a hacer es nos vamos a distribuir en, en mesas distintas, cada uno de nosotros, para que ya vosotros os podáis acercar de manera más personalizada y nos podáis preguntar. Pues todas aquellas dudas que os han surgido ¿no? durante as presentaciones desta de mañana ou se si tenéis algún proxecto en mente ou que estáis desarrollando, pues os podáis acercar e preguntarnos se pues, si encajaría en esa línea de financiación que agora este ratito desta de mañana os vamos a presentar. Esa es un poco pues, la idea de la dinámica, tanto de, de esta mañana, de esta hora que estamos aquí ahora a vuestra disposición, como de la sobremesa enredada, que también nos han puesto como una mesita para el café, con lo que después pues, nos tomaremos un café juntos y nos podréis pues, hacer todas las preguntas que consideréis. ¿De acuerdo? Pues si os parece os voy a presentar a nuestros invitados invitadas de, de esta primera parte. Tenemos aquí a mi izquierda a Manu, Manu García, mi compañero en el Ministerio de Cultura. Manu es licenciado en Historia y él es gestor cultural especializado en políticas europeas, desarrollo territorial e innovación social y trabaja como técnico en el Punto Europeo de Ciudadanía. Después tenemos a Aneke Raskin. Aneke es encargada de proyectos en el equipo de arte ciudadano de la Fundación Daniel y Nina Caraso y su trayectoria incluye comisariados de ámbitos diversos y la coordinación también de programas de mediación y residencias artísticas. A su lado está Cristina Moreno. Cristina es cofundadora de Nanoma. Y ella durante diez años se ha dedicado a la cooperación internacional. Y aquí en España trabaja con pequeñas organizaciones en los ámbitos de la gestión, la financiación y el desarrollo de áreas de negocio. Y finalmente tenemos a Juan Melgar. Juan es actualmente director del Centro de Coordinación de Industrias Culturales del Ministerio de Cultura y anteriormente fue gerente del Museo Reina Sofía adjunto al subdirector de Música y Danza del INAEM y jefe del área económica en la Subdirección General de Museos Estatales. A todos ellos les doy las gracias por haber aceptado esta invitación y por compartir pues esta jornada de hoy con todos nosotros y vosotras. Y yo me presento también, yo soy Mónica Comas y soy la coordinadora de la Oficina Europa Creativa Cultura y del Punto Europeo de Ciudadanía en el Ministerio de Cultura. Si os parece entonces, vamos a empezar ya con nuestras presentaciones para que tengáis pues como he dicho esa esa panorámica general, esa visión, ¿no? De que ayudas pues están a vuestro alcance y podéis solicitar. Ah, para que os situéis un, un poco al principio, os voy a hablar de de la Oficina Europa Creativa Cultura y del Punto Europeo de Ciudadanía, que son dos oficinas que estamos en el Ministerio de Cultura. Para que tengáis una idea, tanto la Oficina Europa Creativa como el Punto Europeo de los Ciudadanos Uh, lo tengo por aquí, dependemos de la Dirección General de Derechos Culturales que, a su vez, ¿m? nosotros dependemos directamente de la Subdirección General de Cooperación Cultural con las comunidades autónomas. Esto para que, ten, que tengáis una visión de dónde estamos situados. ¿m? Y tanto el Punto Europeo de Ciudadanía como Europa Creativa Cultura, nuestras tareas básicas son dar información sobre las distintas convocatorias de cada uno de estos programas, esa es una de nuestras funciones, y también tenemos una tarea de consultoría técnica Y asesoramiento gratuito para todas aquellas personas, organizaciones que tengan proyectos. Nos podéis consultar y nos podéis enviar esos proyectos y nosotros lo que hacemos desde las oficinas es daros apoyo y asesoramiento en el proceso de solicitud. Esa es una de nuestras tareas. Y también organizamos actividades de información, talleres de capacitación y participamos pues en actividades como la de hoy para dar a conocer nuestras ayudas. Y ahora ya paso a hablaros concretamente del programa Europa Creativa. Como algunos tal vez sabréis, es el programa específico de la Unión Europea para impulsar a los sectores culturales y creativos. Y tiene dos objetivos generales. Uno es incrementar la competitividad económica, el potencial económico de las industrias culturales y creativas, y el otro es promover y desarrollar el patrimonio cultural y lingüístico de la Unión Europea y de todos los países que participan en este programa, con lo que tiene estos dos objetivos básicos. Esto es el presupuesto de este septenio. Estamos ahora en el septenio 2021-2027 y veis pues, el presupuesto que se, que se dedica a este programa, que tiene tres subprogramas. El programa media, que incluye el sector audiovisual, el programa cultura, que incluye todos los sectores excepto el audiovisual, y el capítulo intersectorial, que digamos junta mezcla cultura con audiovisual. Aparte de estos tres subprogramas, con esta financiación también se apoyan a acciones horizontales pues, para sectores culturales específicos y otras iniciativas como el Premio Europeo, los premios europeos de la cultura, etc. Bien, y aquí tenéis los objetivos uh, específicos ya del programa Europa Creativa Cultura que básicamente se resumen en tres dimensiones una dimensión económica como hemos dicho que es fortalecer a la industria cultural y creativa que sobre todo pues como ya sabéis después de la pandemia del covid pues, sufrió pues, mucha recesión para darles empujón económico y también esa dimensión artística y social porque la idea pues es um, promover todo el patrimonio cultural a nivel europeo y de los países que forman parte de este programa. Y también tiene esta dimensión social, porque otra idea también es pues, aprovechar todo el potencial de la cultura para transformar a nuestra sociedad y que sea una sociedad pues, más inclusiva, más diversa, etcétera. Entonces, estos son los objetivos, como veis aquí, pues impulsar también la circulación de obras literarias y no literarias, y de autores, de artistas, etcétera. Dentro de Europa Creativa Cultura tenemos seis líneas de financiación, que son las que tenéis aquí, y quizás aquella línea que abarca un abanico más amplio de, de proyectos es la que se llama Proyectos de Cooperación, porque está destinada a todos los sectores culturales, excepto el audiovisual. Y la idea de esta línea de financiación es tener un partenariado europeo con un mínimo de tres socios encontrar un objetivo común, una necesidad común al sector eh, que se quiera por resolver y eh, a través de este partenariado pues, construir ese proyecto para dar solución a ese problema o aprovechar esa oportunidad. esta línea de financiación se abre todos los años y si queréis esta tarde, pues os damos más detalles sobre en qué consiste hay una línea de financiación dedicada a las obras literarias, al sector literario, a dos líneas de redes y plataformas que son redes más amplias de organizaciones que trabajan conjuntamente a nivel europeo, y otra línea específica para orquestas, y finalmente una línea que es para la movilidad individual de artistas. esa también puede ser muy interesante porque se puede solicitar a nivel individual para ir a hacer una residencia, en una organización de otro país europeo. Aquí tenéis resumidamente cuáles son los criterios de elegibilidad, si vuestra organización puede ser elegible o no. Veis que estas ayudas van destinadas a entidades legales que pueden ser tanto privadas como públicas, con o sin ánimo de lucro, y también van dirigidas a autónomos. Y como os decía, la convocatoria a nivel individual, pues es para personas a título individual. Las organizaciones tienen que estar establecidas en países participantes del programa, que os diremos cuáles son. Se tiene que registrar un número PIC. que se hace pues, online en una plataforma y, como os he comentado anteriormente, se requiere de un partenariado mínimo europeo según la categoría. Hay distintas categorías, pero la idea es que es un consorcio europeo, un partenariado. Y uh, en estos consorcios hay una entidad coordinadora, y esa entidad debe tener un mínimo de dos años de trayectoria legal de acuerdo, para presentar su solicitud. ¿m? Y se tienen que presentar actividades que entren dentro de esas convocatorias. Es un poco a rasgos generales. Y finalmente, ya para terminar con esta presentación muy general de Europa Creativa, os quiero enseñar dos ejemplos de proyectos beneficiarios ¿eh? para que veáis que los proyectos que se pueden beneficiar pues son muy diversos, ¿eh? muy variados, incluyen muchísimos sectores. ¿eh? Este, por ejemplo, la Fundación San Millán de la Cogolla participa de este proyecto y, como veis aquí, se trata pues, de dar visibilidad al patrimonio cultural a través de la educación. Este sería un ejemplo de proyecto que os queríamos enseñar. Y otro muy distinto es este otro que tenéis aquí, el proyecto DRIS, ¿eh? que está más enfocado pues, a combatir el racismo, la discriminación a través de la cultura. Es lo que os comentaba anteriormente, también pues, de todo el tema del diálogo intercultural y de pues, aprovechar, utilizar pues, todas las expresiones cultural para construir estas sociedades pues, más igualitarias. Eh, muchísimos más ejemplos los podéis encontrar en el portal de resultados, que también os daremos esa información. Para que veáis qué se está financiando y cómo vuestras ideas pues podrían encajar en estas líneas de financiación. Aquí tenéis nuestro contacto, nuestro correo electrónico, el teléfono. Tenemos tarjetas después esta tarde para que os podáis uh, llevar para eso, para que nos podáis consultar con cualquier tipo de, de pregunta que tengáis. Y esto sería todo por mi parte. Y ahora, Manu, te paso. Muchas gracias. Pues buenas tardes a todas y todos. Eh, yo lo que os voy a contar básicamente es para incentivaros a que luego eh, nos vengáis a consultar a la mesa o aquellas personas que nos estén siguiendo online nos llamen o nos escriban. Eh, básicamente, lo primero que tenéis que tener en cuenta en cuanto a participación de programas europeos es que no solo se trata de financiación. Es decir, sí que, si buscáis financiación para algo que ya estáis haciendo, Posiblemente este no será el lugar adecuado. Eh, programas europeos es cooperar, es ver qué se está haciendo en Europa, es hacer proyectos en común, es conocer a la propia organización, porque te tienes que conocer muy bien a ti misma, eh, la proyección hacia el futuro, eh, pues para, para poder participar en, en estos programas europeos. Voy a haceros una, una presentación con unas eh, pinceladas. Concretamente, eh, si la podéis proyectar. Sí, creo que. Ah, ah no. Vale. Que es la misma que la anterior. Eh, básicamente en el ministerio somos el punto nacional de contacto de otro programa europeo que es el CER, es el acrónimo de Ciudadanía, Igualdad, Derechos y, y Valores. Eh, lo fundamental que tenéis que tener en cuenta es que este programa europeo está orientado a la construcción de sociedades más igualitarias, más, eh, más inclusivas, sostenibles, democráticas y justas. Vale. Concretamente el CER se va a componer de de cuatro pirales, digamos, cuatro temas generales. Que va a tener cada uno en las convocatoria, eh, convocatorias específicas. Eh, valores de la Unión tiene que ver con todo lo que, que, que es democracia, derechos humanos, igualdad de derechos, igualdad de género, no hace falta que, que lo explique, todo que tenga que ver con la igualdad, sobre todo eh, eh, igualdad de género, eh, combatir el racismo, la xenofobia, de otra forma de exclusión, eh, igualdad hacia las personas que, que tienen discapacidad, etc. Daphne, Está orientado a la lucha contra la, eh, a combatir la violencia ejercida sobre mujeres y niñas y compromiso y participación ciudadana, una serie de convocatorias que tienen que ver con la participación de la ciudadanía. ¿Qué tipo de proyectos se pueden presentar en el CER? Pues de todo tipo. Eh, básicamente es lo que preocupa a la ciudadanía. Y lo que preocupa a la ciudadanía es lo que nos preocupa a todas y todos. Es decir, si cogemos el periódico, pues temas que tengan que, que ver con migración, con desempleo, con temas de desarrollo rural, entraría en este tipo de, de programas europeos. ¿De acuerdo? Ahí tenéis unas, unas temáticas que son orientativas. ¿Quiénes pueden participar en este programa europeo? Los 27 Estados miembros. Tienen que ser organizaciones eh, de estos Estados miembros y eh, también de la zona de los Balcanes. Como sabéis, eh, lo más seguro es que Europa se siga, eh, siga creciendo incorporando a estos, estos países de la zona de los Balcanes. Así que estas organizaciones son las que pueden participar dentro de, de CER. Habrá proyectos en los que solo se exige que sea una o dos organizaciones de ámbito territorial y otros proyectos que incorporen socios europeos. Sea una u otra forma, siempre los proyectos tienen que tener dimensión europea. Es decir, no parte de cero, parte de otros proyectos europeos, de otras políticas y vuestro proyecto eh, va a aportar también a, a, a esta temática o a esta problemática que habéis detectado. Si estamos hablando de democracia, de participación ciudadana, de derechos humanos, eh, lo lógico es que quien, se pueda, quien pueda presentarse a este programa europeo sean las organizaciones sin ánimo de lucro. Asociaciones, fundaciones, corporaciones locales de todo tipo, de ayuntamientos, mancomunidades, grupos de acción local, diputaciones, son eh, el objetivo de este programa europeo. Las empresas pueden participar si forman parte de un consorcio compuesto por estas organizaciones sin ánimo de lucro. Bien, porque el proyecto necesita una empresa para comunicar, o una plataforma que sea de desarrollo tecnológico, etcétera. Importante, las convocatorias. Todos los años hay convocatorias eh, anuales, estas pueden ir cambiando. Las que veis eh, ahora son las que van a haber en 2025. Concretamente algunas de ellas ya empiezan a abrir el periodo para presentación a finales de, de este año. Eh, pues tenemos convocatorias de ayudas operativas, que es para organizaciones cuyo ADN o que estén enfocadas a, a los objetivos de CER, pues que puedan continuar con su funcionamiento. Eh, convocatoria de propuesta de red de ciudades, pues eh, varias eh, ciudades que se unen para contar con la ciudadanía en la formulación de políticas públicas, ¿vale? participación ciudadana, eh, prevenir y combatir la violencia de género y la violencia contra la infancia. Eh, bueno, las tenéis aquí temas de derecho de infancia y participación infantil, de memoria histórica europea, sobre todo nazismo, estalinismo, fascismo lo conocemos muy bien en España, de, eh, descolonización, todo ese tipo de temáticas entrarían en memoria histórica. Eh, promover el conocimiento de, de la aplicación de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea la Carta de Derechos es parecida a la declaración de los derechos humanos. Así que ese es un documento de la Unión Europea que la ciudadanía desconoce. Estas convocatorias, por lo tanto, están enfocadas al ámbito de que, del conocimiento por parte de la ciudadanía y también a que eh, abogadas y abogados puedan utilizar esta carta para ganar litigios que tengan que ver con derechos humanos, con el reconocimiento de las personas migrantes, refugiadas, etc. Como veis, las temáticas son muy amplias y si tenéis temas de participación ciudadana con los que generalmente trabajáis, pues seguramente tengan cabida en, en este programa europeo. Eh, ahora vamos a ver tres, tres proyectos, básicamente porque ayuda a visibilizar qué entra y qué no entra. Este proyecto es de memoria histórica, tiene que ver con... Eh, como bien sabéis, uno de los colectivos, por así decirlo, que más sufre eh, los enfrentamientos bélicos son los niños y las niñas. Este, esto está enfocado a Segunda Guerra Mundial y posguerra, eh, cómo los niños y las niñas sufrieron de primera mano el conflicto bélico y el reconocimiento de esa memoria, de las víctimas, etcétera, y cómo también surgieron redes solidarias en, en, eso, en este conflicto. Eh, Her Story tiene que ver con... Eh, las mujeres están atravesadas por la desigualdad de género. Esta desigualdad se ejerce de formas muy diferentes. Una de ellas es el no reconocimiento del papel de la mujer a lo largo de la historia y cómo los referentes se olvidan. Se olvidan bien de forma intencionada, y esto es pues, rescatar a mujeres que han tenido una parte fundamental en, en, en la historia reciente o pasada y cómo se pueden convertir en modelos para otras niñas y, y mujeres donde, donde mirar. El último es el, el proyecto Tugar, que tiene que ver con Generalmente, las políticas públicas no tienen en cuenta a la ciudadanía, que son los que, los que pues, digamos, la reciben. Esto tiene que ver con las políticas públicas que tienen, enfocadas a la infancia y a la juventud, que hasta los 18 no, años no pueden votar, así que generalmente se hacen políticas sin tener en cuenta a estas personas que son los receptores de dichas políticas. Este proyecto lo que tiene en cuenta es la opinión de niños y niñas. Eh, en la formulación de políticas públicas que les afectan directamente. Está liderado por aldeas infantiles y es una ONG. Eh, también puede haber partenariados que, que tengan que, que ver con, con empresas, pero quienes lideran, como en este caso, es, es una ONG. Y hasta aquí ya lo que os quiero contar. Espero que os hayan surgido dudas y que luego acudáis a, a la mesa para... Comentaros si tenéis algún tipo de proyecto que queréis presentar, a qué os dedicáis, todo esto. Continuar hablando. Bueno, yo me pongo aquí y me voy a tapar mi presentación, pero bueno, no pasa nada. Eh, no soy transparente todavía. Es que creo que... <laughs> o sea, tienen que cargar. Ah, vale, vale. Bueno, me presento, yo soy Aneke, Aneke Raskin. Voy a hablar de algo un poquito distinto de la Fundación, de la Fundación Privada, la Fundación Daniel y Nina Carazo. Me han pedido ser bastante pragmáticos, eh, pragmática, entonces eh, simplemente un breve repaso histórico. Es una fundación familiar. De hecho, vemos aquí a Daniel y Nina y a su hija eh, Marina, quien fundó esta fundación, eh, de hecho, en Francia primero, en 2010, y en 2014, en España. También estamos de aniversario este año, celebramos nuestros 10 años. También es un momento bisagra para eh, repensarnos, hacer un balance y qué hemos hecho y hacia dónde queremos ir. Trabajamos en dos ámbitos principalmente en temas de alimentación sostenible y en arte ciudadano. Yo voy a hablar un poquito más de la parte de arte, pero sí quizá un, un apunte sobre qué entendemos por alimentación sostenible. Por supuesto, muchísimo más eh, que alimento como tal. Hablamos de prácticas que van desde, para entendernos, desde la semilla hasta el compost, pasando por nuestras despensas, tratando siempre de eh, ofrecer, promover. Eh, Alimentación saludable y sana para las personas y para los ecosistemas. ¿Y qué entendemos por arte ciudadano, que es un concepto quizá que en España cuesta más, es un concepto francés en, en primera instancia? Cuando hablamos de arte ciudadano, por supuesto, eh, hablamos de ciudadanía, hablamos de eh, participación eh, ciudadana, pa hablamos de proyectos cuyo motor es una transformación social, eh, una participación ciudadana y que trata de reforzar... Eh, la cohesión social. Eso es algo muy importante y que atraviesa todos los proyectos que vamos apoyando a lo largo de estos 10 años. Aunque yo estoy en la mesa de agente financiador, eh, para la fundación es muy importante, aparte de esta dimensión económica que entendemos que es fundamental, también eh, la parte del cuidar, ¿no? escuchar, acompañar, conectar, eh, compartir y aprender juntas. Si no son palabras en vano, realmente para la fundación es algo fundamental. Eh, de manera muy concreta, eh, ¿cómo podéis pedirnos dinero, ¿no? A través de qué programa, porque para eso estamos aquí. Eh, entonces, hay cuatro programas. Eh, no voy a entrar en todo en detalle, después podéis acercaros. Luego hay algunas personas que ya he visto por aquí que son cómplices de la Fundación, que también os podrá contar eh, en detalle algún programa. Tenemos Arte y Educación, Mediación y diplomacia Cultural, Arte, Ciencia y Sociedad y Artista Comprometido. Y ya en, en premisa os cuento que este premio que, que hemos llamado hasta ahora Artista Comprometido va a cambiar en unas becas eh, para artistas. Y os invito a que lo miréis porque en menos de un mes vamos a sacarlas y creo que van a ser bastante importantes para el sector y e interesantes para los artistas que están aquí en esta en esta sala. Tenemos varios programas dentro de la parte de arte, educación y de mediación. Voy a ir eh, entrando en, en algunos ahora. Eh, dentro de la parte de arte, ciencia y sociedad, eh, por supuesto está nuestra convocatoria de la que hablaré en un, en un momento. Y también una cosa que es muy importante para la Fundación es también eh, acompañar y ayudar a estructurar el sector eh, para crear o apoyar redes que existen o que vamos a acompañar en su creación. En este caso, por ejemplo, en la parte de arte y ciencia tenemos la red ACTC. ¿no? arte, ciencia y sociedad, y es una red que hemos creado con la UOC y ACTE, porque para la Fundación es muy importante crear alianzas. En este caso, son alianzas entre la comunidad artística, científica, siempre teniendo en cuenta la sociedad civil, para en este caso afrontar los retos del presente y del futuro, y, y también tratar de hacer una, un ecosistema más coherente, más unido a nivel nacional. Está aquí Planea, he visto que está Pedro por aquí, decimos, que nos podrá contar un poquito más sobre este programa, que creo que muchos ya conocéis, es un programa que lleva eh, más de cuatro años ya en la Fundación, que trata de impulsar el arte dentro de la educación pública eh, en España. Trabajamos en distintas comunidades autónomas, eh, tratando siempre de ir ampliando esta, estas... Eh, estas geografías, es una red cogestionada. Vemos aquí Concemo, Permea y pero que son invisibles. Y una cosa que es muy importante también para la Fundación, aparte de financiar y cuidar, es generar conocimiento. Entonces, os invito a mirar el centro de recursos Planea, en este caso, por ejemplo porque la verdad que hay uno, unas documentaciones eh, fantásticas para cualquier persona que se interesa a esas temáticas, también para los docentes, y os invito a que echéis un vistazo a estos recursos. Luego tenemos también eh, dentro de este de área de arte y educación la plataforma MAR, que es una plataforma a tres patas entre la Fundación Alar en Arte y el Museo Reina Sofía. Es una plataforma que cuestiona, que tensa los límites y las posibilidades de generar acciones y cambios, o intentarlo por lo menos dentro de las instituciones culturales y siempre con la mediación como eje vertebrador de estos cambios. Hay tres nodos, como veis. En este momento eh, está muy activo el Notar, que es una de las residencias de investigación, que os invito también a mirar. Y otra premisa, estamos a eh, premisas. Ayer mismo hemos decidido que el 29 de noviembre en Madrid vamos a realizar eh, Remediar, que es un encuentro en torno a, a mediación, en el que por una parte podremos escuchar las, entre comillas, conclusiones de las residencias eh, de nuestros residentes, y por otra parte, otra vez la bisagra en qué ha sido Mar hasta ahora y qué tendría que ser en el futuro. Otra colaboración con Hablar en Arte es Complemento Directo, en este caso son unas becas para estudio de posgrado en mediación. Aparte del apoyo económico, también es muy importante la parte de acompañamiento eh, a través de mentorías, crear un grupo eh, de alumni eh, muy activo. Y ahí en esto Hablar en arte nos acompaña siempre con su cariño y, y ya les conocéis. Y luego, concomitentes, me da hasta pudor contar esto aquí porque ya hay como <laughs> unas personas que eh, están ahí ideando este encuentro. Y bueno, ya lo conocéis, un programa eh, muy querido. Por la Fundación es un programa que trata de reunir, de conectar unas comunidades, la sociedad civil con un artista a través de mediadores para responder a una necesidad, a un deseo de las comunidades. Ya voy avanzando, solo me queda contaros dos convocatorias que os invito a mirar, igual algunos ya las conocéis. Esta acabamos de publicar la semana pasada los siete proyectos que hemos seleccionado se llama Alianza para una Democracia Cultura Cultural, son eh, convocatorias bienales, ¿vale? O sea que 2024, ya la siguiente de 2026. Y un pequeño apunte, eh, también como os comentaba, es muy importante para la Fundación la generación de conocimiento y compartirla. Y en este sentido os invito también a mirar este cuaderno que está en la web y también está aquí mismo en la parte de bibliografía, hay como un rincón, ¿verdad? Pues ahí podéis consultarlo, es en colaboración con SINAPSIS y estos cuadernos, este en particular, es para dar a conocer los proyectos que hemos apoyado hasta ahora como ejemplo o contraejemplo, que ha funcionado o no ha funcionado también porque de eso se aprende y es una, una dimensión muy práctica, muy pragmática para presentarte a estas convocatorias. Esos son los siete proyectos. Eh, que hemos seleccionado ahora este verano, igual algunos los conocéis. Eh, son proyectos muy distintos entre sí, quizá lo que... Mmm bueno, aparte de trabajar con el tema de la alianza para una mayor democracia cultural, sí que pienso que estos proyectos tienen en común que la gente sienta, para que la gente sienta que las instituciones culturales y las administraciones públicas, en general el arte y la cultura, es algo nuestro. Y eso a veces nos olvidamos. En este sentido, estos proyectos eh, trabajan mucho en esta línea y a la última convocatoria para este curso para 2025 es la convocatoria más longeva de la fundación va a ser su sexta edición componer saberes para imaginar y construir futuros sostenibles. Son 500.000 euros. Seleccionamos entre 6 y 12 proyectos. Eh, son proyectos que tratan de hibridar eh, arte y ciencia, siempre teniendo en cuenta la sociedad civil. Eh, todo esto en unos proyectos para enfrentarse otra vez a los retos ecosociales eh, a los que tenemos que enfrentarnos. En este caso, os invito a mirar este cuaderno eh, en el que se Recoge proyectos tanto de Francia como de España. Y creo que puede ser bastante interesante a la hora de pensar cómo presentaros esta convocatoria. Y luego, a nivel de, tengo este proyecto, ¿dónde puedo presentar? Pues ahora en las mesas, eh, lo hablamos, lo comentamos. Y también, eh, no dudéis en, ay, no podéis, en escribirme aquí, de verdad, mandadnos un correo y siempre estamos deseando aprender y escuchar vuestros proyectos. O sea que apuntarlo. Me voy a poner ahí, no por nada, para que Cristina pueda presentar. Ahí <laughs> Muchas gracias que te puedas gracias. poner. Es que... Hola, ¿qué tal? Bueno, qué guay. Que, Bueno, yo comentaros que en estas situaciones siempre me siento un poco impostora y hoy ya es el sumum de la impostura, porque estoy aquí nada menos con Caras o ministerios, etc. Y yo vengo a hablaros de Nanoma que es una muy pequeña cooperativa eh, que estamos en Asturias, en el medio rural asturiano, y no tenemos fondos ni dinero público ni privado para distribuir, pero <laughs> tenemos otras cosas. Eh, bueno, somos eso, somos un grupo de profesionales y amigas que nos juntamos precisamente para trabajar con pequeños, bueno, los llamo pequeños porque son pequeños pero hacen cosas muy grandes con proyectos que son iniciativas comunitarias normalmente proyectos de economía social bueno pues para asesorarles y acompañarles en su funcionamiento y para que se sostengan, se sostengan bien ¿no? eh, y entonces eh, bueno nada eso que somos somos este equipo por cierto eh, Mauricio mi compañero está por aquí también estará después en la mesa. Y entonces, bueno, teniendo en cuenta un poco esto de cómo operamos, ¿no? Pues bajo los principios cooperativos y teniendo en cuenta a lo que estamos aquí, eh, trabajamos eh, distinta, de distintas formas con, con los proyectos, ¿no? Hacemos, por ejemplo, lo que es eh, captación de fondos al uso, entonces, pues asesoramos en, yo qué sé, eh, pues trabajar una convocatoria en particular, un proyecto en particular, que pueden ser de los que están aquí. También diseñamos campañas de crowdfunding y vemos que eso es lo que es se necesita o, bueno, o diseñamos como plan, o sea, un modelo también no la otra parte como modelos de negocio o planes de sostenibilidad financiera un poco más amplios teniendo en cuenta por ejemplo yo que sé planes de fidelización de socios o donantes privados o también más proyectos europeos no a través de las de las redes en los que estamos metidos y luego también hacemos un poco más la parte como de refuerzo interno o capacitación dentro de las organizaciones y proyectos culturales, bueno, porque gestionar dineros y llevar toda la planificación financiera de una organización es complicado, eh, a unos nos gusta más que a otros, pero bueno, entonces complementamos un poco también como los equipos internos de las organizaciones para que tengan esa, esa capacidad. Entonces, también algunos proyectos por ejemplos prácticos ¿no? eh, con los que trabajamos. Uno de los proyectos, por ejemplo, es la Benéfica de Piloña, que empezamos a trabajar con ellos hace tres años y les llevamos toda la parte de, pues sí, de captación de fondos y de eh, gestión de los mismos y toda la estrategia de sostenibilidad. Es un proyecto súper bonito también porque está muy arraigado en la comunidad, que es uno de sus puntos fuertes. Pero es un proyecto muy caro porque ahora mismo estamos con la rehabilitación de ese edificio que veis ahí. Ahí ya tenía el tellado arreglado, pero ahora estamos con la parte, la parte interior, bueno, y aparte de actividades y tal. Entonces es un proyecto bastante ambicioso para donde está, que es en un pueblo, en un pueblo de Asturias. Entonces ese es un, ¿no? un ejemplo de trabajo que hacemos con organizaciones. Otra organización con la que trabajamos es el Ecomuseo La Ponte, que, bueno, que es una iniciativa pionera y que hacen en donde están, ahí en Villanueva, de bueno, y también pionera en su conceptualización de Ecomuseo. Y con ellos lo que hacemos es, por ejemplo, un trabajo eh, largo en el tiempo, pero menos intenso, que es. Pues precisamente esa parte de eh, llevarles y apoyarles la parte de la planificación financiera, sobre todo, ¿no? Para que puedan saber bien, bueno, pues las partes básicas, pero que pueden empezar a ser complicadas, de eh, presupuestos, ingresos a dos, tres años. Entonces, bueno, es otro tipo de los, de los trabajos que hacemos y también por ejemplo con el con Genalguacil pueblo museo que seguramente vosotros también conozcáis eh, ah, porque antes se me ha olvidado decir también que otra de las cosas que hacemos son pues apoyar a las organizaciones en sus planes estratégicos, planes de gobernanza y planes de negocio, ¿no? Porque va todo bastante unido. Y era un poco también lo que comentabais antes, que hay que conocerse muy bien como organización para saber qué tipo de financiación puedes optar. Y una cosa es optar a un proyecto suelto, pero la cosa es tener ahí como todo el. Todo el mapa de a dónde se quiere llegar y cómo, ¿no? Y eso está bastante unido pues, a los valores y los principios de cada organización. Entonces, teniendo en cuenta eso, el último proyecto en el que estamos metidas es este, eh, Sostenernos, que lo hemos llamado Red de Economía Social Rural en el Noroeste, en el que estamos con otras tres cooperativas precisamente para complementar nuestros saberes en. Eh, para apoyar y consolidar esas iniciativas comunitarias. ¿no? Y estamos precisamente con, con otras tres cooperativas, que dos de ellas están por aquí. Bueno, Regenerando y Autonía son galegas y hacen un trabajo muy diferente al nuestro, pero como muy complementario, porque trabajan toda la parte de participación, también fortalecimiento interno de las organizaciones, eh, educación, o sea, y Social Soluciones, que están en León, ¿no? porque esto es todo. O sea, la cosa es también como complementarnos a nivel territorio, que llevan la parte más gestión pura y dura de proyectos de economía social, pero bueno, también nuestra, la experiencia también de todos, pues sabéis que es difícil encontrar gestorías y, y bueno, expertos en esa parte más administrativa, que luego es muy importante en el día a día, pues eso, para que las iniciativas comunitarias, culturales eh, puedan sobrevivir y tener que preocuparse de, de otras cosas. Así que, bueno, básicamente creo que he sido muy rápida, ¿no? Pero creo que Juan quería un poco más de tiempo. Así que estaremos luego por la tarde en las mesas. Aquí tenéis también nuestro email. Así que nada, un gusto haberos contado esto muy rápidamente. Gracias. Toma. Muy bien pues eh, mi nombre es juan melgar soy director del centro de coordinación de industrias culturales. voy a intentar ser rápido en explicar qué es el centro de coordinación de industrias culturales y qué vías de financiación eh, tenemos tanto propias como en colaboración con otras entidades. el centro de coordinación de industrias culturales es la antigua subdirección general de promoción de industrias culturales y fomento del mecenazgo. Que anteriormente dependía de la Dirección General de Industrias Culturales y actualmente depende directamente de la Subsecretaría de Cultura. La Subsecretaria actual de Cultura, Carmen Páez, fue en su día Subdirectora General y Directora General de Industrias Culturales y consideró adecuado eh, cambiar eh, la ubicación de la Subdirección a depender directamente de la Subsecretaría. De manera que somos una unidad transversal en contacto con otras direcciones generales del Ministerio, con el Libro, Bellas Artes y también con organismos como el INAEM, el ICA, con la particularidad de que nosotros nos centramos en la dimensión profesional de estos ámbitos culturales. Eh, por lo que se refiere a las ayudas propias nuestras, distingo entre líneas tradicionales que tienen una vocación de más continuidad. Eh, y las derivadas del Plan de Recuperación de, y Transformación y Resiliencia, que son más coyunturales. Las primeras suman en 2024 5 millones de euros y las segundas más de 10 millones de euros. Eh, las primeras, las líneas tradicionales, empiezo por la línea de ayudas para la acción y promoción cultural. Esta es eh, la, algunos datos de la siguiente convocatoria de 2025, que esperamos publicar a finales de enero. Es una convocatoria a entidades sin ánimo de lucro uh, que, es que financia proyectos concretos, no eh, el funcionamiento ordinario de las entidades. Como novedad de la última convocatoria, en 2024, y así se mantiene en 2025, eh, hay el, la cuantía que se concede es siempre la cuantía solicitada. Antes se, se limitaba, o sea, podías pedir 50.000 euros y que te acabaran dando 40.000, eso obligaba a reformular los presupuestos, eso ahora ya no es así. Lo que se solicita, en caso de resultar beneficiario, es lo que se obtiene. Si bien hay unos eh, porcentajes de autofinanciación que van del 20 al 40% en función de la cuantía solicitada. Como he dicho, los beneficiarios son eh, asociaciones, fundaciones, entidades sin ánimo de lucro y quedan excluidas las entidades públicas. Um, en cuanto a los criterios de evaluación, pues es por un lado adecuarse a las finalidades de la convocatoria, que ahora veremos, el planteamiento económico, se concede la cuantía solicitada, pero se valora positivamente que el presupuesto planteado esté acotado, sea económico, ¿no? y luego pues, la calidad artística y técnica del proyecto. Las finalidades, esto sería un desglose del primer eh, criterio de valoración pues las que hay figuran ¿no? la difusión cultural la profesionalización y generación de empleo internacionalización y vertebración del territorio que para lo que aquí nos interesa es decir la descentralización la atención a lo rural defensa de la propiedad intelectual contribución a los eh, objetivos de desarrollo sostenible y capacidad de atraer la financiación del sector privado o capacidad de tener una atracción más allá de la propia entidad solicitante Ahí vemos una distribución por modalidades, destaca la música y la danza, la gestión cultural, artes escénicas y artes plásticas. Eh, en todo caso, esto es una taxonomía no muy, eh, no muy tajante, ¿no? por cuanto hay muchos proyectos que, que son híbridos o frontera o mezcla de varias modalidades. En cuanto a la distribución eh, territorial, eh, vemos ahí el número de solicitudes por comunidad, el porcentaje de solicitudes por comunidades autónomas, primero Madrid, luego Cataluña, luego Andalucía, que destacan, esto es en cuanto a solicitudes, y lógicamente se corresponde con el número de, fin de, de beneficiarios finales. Eh, si se tiene en cuenta el número de beneficiarios en relación a las solicitudes efectuadas por cada comunidad autónoma, la cosa cambia y Cantabria sería la primera con un 50% de solicitudes que han resultado beneficiarias, pero en realidad dos de cuatro. Voy con la segunda línea todavía de las tradicionales, de las más permanentes y más históricas, que es la, a las ayudas para la modernización e innovación de las industrias culturales. En 2025 queremos adelantar la convocatoria que en 2024 todavía estamos resolviendo, y que se publique casi en paralelo con la anterior, la de acción y promoción. De la misma forma, aquí se financian proyectos en concreto, no el funcionamiento ordinario de entidades. E igualmente hay un establecimiento de una cuantía máxima, se concede lo solicitado, pero se exige un porcentaje de financiación propia. Los beneficiarios en este caso... Son entidades con ánimo de lucro, autónomos o pequeñas empresas y microempresas, no medianas ni grandes empresas. Los criterios de evaluación son mutatis mutandis muy similares a los anteriores, adecuación a las finalidades, planteamiento económico, calidad artística y técnica. Las finalidades también son bastante similares dentro de las particularidades de, de cada convocatoria. Y aquí sí quisiera hacer una mención a que, por nuestro ámbito competencial, no financiamos tanto produ productos o proyectos de, eh, dirigidos al público general como la parte profesional de eventos o, o proyectos. ¿no? Por ejemplo, pues no financiamos el, 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 el Primavera, el, pero sí la parte pro del, del Primavera Sound. O en lugar de en, en unos encuentros profesionales, pues. Eh, o sea, financiaríamos los encuentros profesionales y no la programación regular de un festival, ¿no? por poner un ejemplo. Pongo ahí la distribución por sectores. Estas en realidad son eh, distribuciones provisionales, por cuanto todavía no se ha resuelto definitivamente. Y paso ahora a las líneas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, empezando por las ayudas a la promoción del sector del videojuego, podcast y otras formas de creación digital, las más cuantiosas, 8 millones de euros en 2024, 5 millones de euros en 2025, se publicarán el próximo mes y el plazo de presentación de solicitudes empezará en noviembre. El plazo de ejecución de los proyectos, los que veis ahí. La cuantía máxima solicitada en este caso distingue entre proyectos de videojuegos y realidad extendida y proyectos para podcast, eventos, programas y exposiciones. Y también hay un porcentaje de autofinanciación que en este caso es del 20%. Los beneficiarios son profesionales autónomos, microempresas, pequeñas y medianas, no grandes empresas. Los criterios de evaluación pues, no difieren mucho de las anteriores. Finalidades de la convocatoria, planteamiento económico, interés cultural. Las finalidades, pues también están en, en la misma línea de las anteriores promoción del sector, generación de empleo, consecución de la igualdad de género, uso responsable de las nuevas tecnologías esta sí es un poco particular en esta convocatoria y transformación estratégica del sector. Siempre valoramos positivamente que haya alianzas con otras entidades o que el proyecto vaya más allá de la propia entidad solicitante. Ahí vemos una distribución por el número de solicitudes. En este caso el podcast eh, tiene la mayor parte, si bien en cuanto a, a los importes el videojuego supera al podcast porque lógicamente los proyectos son más costosos. Um, hay otras dos líneas derivadas del, del plan de recuperación, transformación y resiliencia que son A internacionalización y A internacionalización de videojuegos estas dos líneas uh, ya se han cumplido dentro del plan y en caso de volver a convocarse serían ya con presupuesto ordinario del estado, con lo cual eh, pues no estamos, está, estamos al albur de que se apruebe la ley de presupuestos generales del estado para saber si se van a, a convocar o no. Eh, aquí podéis ver un, un acumulado de todas las convocatorias de las que he hecho mención. Y, en definitiva, se ve que en los últimos cuatro años el número de solicitudes más que se ha duplicado, lo cual es reflejo del dinamismo y del empuje del sector cultural. Y es bueno, maravilloso ver la cantidad de iniciativas grandes y pequeñas de todo tipo de, moda, de ámbitos culturales y en todo el territorio. Quiero hacer mención también del maravilloso trabajo que hacen mis compañeros, me acompaña Clara Gutiérrez, en representación de todos ellos. Yo no me atribuyo ningún mérito al respecto porque llevo en el cargo desde abril, pero me quito el sombrero con la capacidad de haber eh, digerido todo esto. ¿no? El número de, de beneficiarios también, más que se ha duplicado en los últimos cuatro años, eh, bueno, el dato ahí de, de innovación es provisional, pone 70, pero podrían ser 90 beneficiarios. Y pues la parte negativa es que solo uno de cada 10 solicitantes resultan beneficiarios. Entonces, muchos proyectos de buena calidad que podrían ser financiados si tuviéramos un mayor, una mayor dotación presupuestaria, pues lamentablemente quedan como suplentes o denegados. Nosotros hemos planteado para la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2025 un incremento de un millón de euros en ambas convocatorias, en las tradicionales, en ayudas de acción y promoción y en las de innovación. Pero veremos si se aprueba el nuevo presupuesto. Ahora, trato de ser breve, hablaré de otras vías de financiación que impulsamos desde el Centro de Coordinación de Industrias Culturales en colaboración con dos entidades, en ISA que es una empresa pública dependiente del Ministerio para la Transformación Digital, que tiene una línea de financiación a audiovisual e industrias culturales. Um, esos son los beneficiarios que pueden, que pueden solicitar esta ayuda. Son pequeñas y medianas empresas españolas en el ámbito audiovisual, de los videojuegos y de las industrias culturales. Entonces, esta línea está financiada con 7,5 millones de euros cada año. Eh, lo cual significa que cultura aporta, bueno, cultura aporta 5 millones, que son el 100% de la línea de industrias culturales y el 50% de los 5 millones para audiovisual. En ISA lo que hace es una valoración de la viabilidad económica de un proyecto y en caso de ser positiva esta valoración, pues ofrece préstamos en condiciones más ventajosas que las de un banco comercial. El porcentaje de solicitudes que obtienen financiación ronda el 40% muy superior a nuestro 10%, pero en este caso hay que devolver el dinero. Eh, otra de las entidades con las que colaboramos para la financiación de industrias culturales es CREA SGR, una sociedad de garantía recíproca, um, que en este caso lo que se encarga es de eh, acompañar en el, en el proceso para solicitar financiación a bancos comerciales facilita la, la financiación bancaria analizando el proyecto, acompañando, asesorando y, en su caso, avalando, eh, incluso asumiendo el coste del aval eh, hasta alcanzar la disponibilidad presupuestaria, que en 2024 fue de 1,5 millones de euros. En este caso, el porcentaje de conversión o de solicitantes que obtienen el aval es del 90%. Vemos ahí algunos datos que voy a pasar rápidamente. Y por último, lo que quería hacer referencia es al mecenazgo. Es una dimensión que ya no está en nuestro nombre, ya no somos la subdirección de promoción de industrias culturales y fomento del mecenazgo, pero sigue estando entre nuestras competencias. El mecenazgo, al final, es una donación que tiene un tratamiento especial a nivel tributario por dirigirse a fundaciones o asociaciones declaradas de interés público. En el ámbito de las personas físicas, desde 2023, los primeros 250 euros donados tienen una donación del 80% en la cuota del IRPF. Esto quiere decir que si se donan 20 euros al mes, 16 euros los devuelve el Estado vía IRPF. En un año, una entidad podría recibir 240 euros de un donante y el coste para el donante sería solo de 48 euros. Por encima de 250 euros, la deducción es del 40%, con el límite del 10% de la base liquidable del impuesto, y hay una bonificación del 5% sobre este 40% para donaciones estables, es decir, a la misma entidad en, en dos periodos impositivos continuados sin que se reduzca la cuantía. Y en el ámbito de las personas jurídicas... Hay una deducción también, esta vez en el impuesto de sociedades, del 40%, con una bonificación del 10% para donaciones estables, con el límite del 10% de la base imponible eh, del impuesto. Esta es una página web eh, con más información que tenemos a disposición. Y bueno, nada más. Espero que esta aproximación haya sido útil o al menos interesante. Pueden visitar nuestra web dentro de la web del Ministerio de Cultura y, por resumir mucho, tenemos líneas propias, acción y promoción a entidades sin ánimo de lucro, mmm, ayudas a la innovación, a entidades con ánimo de lucro y las ayudas al videojuego y otras formas de creación cultural, con una competencia muy elevada. Por eso no solemos financiar ni primeras ediciones de eventos, ni proyectos que no estén muy aterrizados y ya tengan un, al menos un... Un planteamiento muy concreto, ¿no? Por otro lado, los créditos blandos de NISA, los avales de CREASGR y las deducciones en IRPF impuesto de sociedades vía mecenazgo. Sí. Nada más, espero que esta tarde podamos entrar más en detalle. Muchas gracias. ¿Sí? Muchas gracias a todos y a todas por las presentaciones. Como veis, tenéis este amplio abanico de posibilidades de financiación. Creo que nos quedan como unos cinco minutillos, me parece, hasta la hora de, de comer. Si, al, si alguien tiene alguna pregunta que nos quiera, pues. Ahora exponer, pues estamos pues, a vuestra disposición y ya sabéis después a las 4 de nuevo, de 4 a 5 y cuarto en la sobremesa enredada. Pero ahora podéis aprovechar este tiempo que tenemos por si nos queréis preguntar alguna cosa, alguna duda que tengáis. Aprovechando lo último que comentabas sobre el mecenazgo, eh, entiendo que las personas eh, físicas o eh, empresas que quieran conseguir esa deducción tienen que tener por parte de la entidad a la que están haciendo aportaciones algún tipo de garantía, algún documento, conforme ese, ese proyecto cultural que están llevando a cabo está certificado, como pasa con otro tema... Bueno, no me voy a liar. Eh, o sea, yo, por ejemplo, como persona física, aporto a un proyecto cultural, me deduzco en el IRPF... Y necesito algún tipo de comprobante por parte de la entidad esa de que está desarrollando un, a quien le ha aportado un proyecto cultural certificado de alguna forma o no. no. Si sí, son fundaciones, si tú donas una fundación, la fundación siempre tiene ese carácter de consecución del interés eh, público, del interés general. Las asociaciones tienen que estar declaradas de utilidad, interés utilidad de utilidad pública y son las propias asociaciones las que al recibir la donación eh, dan la información a Hacienda de esta persona ha hecho esta donación y ya figura en el borrador de, del IRPF, por ejemplo. Vamos, lo, lo importante es que estén declaradas de utilidad pública. Una vez que tienen ese reconocimiento, no tienen, vamos, no tienen que justificar nada más específicamente sobre ningún. Vale. Eh, yo trasladar como una inquietud, ¿no? o sea, me resulta como que hay una gente que tiene dinero o que mm, intermedia con el dinero y otros que pedimos dinero porque no tenemos dinero y tal. Y creo que ese es el principal problema de cómo se construye la posibilidad de, de abordar retos de forma colectiva. Y me, o sea, entendiendo que, por ejemplo, Caras o, o incluso vosotras que sois las que no tenéis dinero pero ayudáis a pensar en cómo construir estrategias, me gustaría pensar si hay, si los agentes que sí tienen dinero canalizan dinero, sí que están pensando en cómo construir otras estrategias que no nos coloquen ante la situación de, eh, hay proyectos maravillosos y me encanta que existan, pero solo, solo pueden acceder uno de cada diez. Para ti eso es maravilloso, para mí es de un drama que te cagas. O sea, entonces cómo pensamos en construir nuevas estrategias de financiación y relaciones multiagente que de verdad nos posibiliten ir hacia otro tipo de... Entonces, claro, yo, por ejemplo, nosotras tenemos relación con Caraso, entonces cuando Caraso somos una red y ahora estamos en la fase, en un programa que llaman Exit, que tiene un nombre muy bueno, que significa ya, pues, que te busques la vida, ¿no? Y claro, ¿cómo tú te buscas la vida, cómo, cómo coproducir el buscarnos la vida, ¿no? O sea, de qué, porque claro, yo le pregunto a Ané que no porque aún no he hablado con ella porque antes estaba Cristina igual Cristina bueno pero Cristina dime otros raros como vosotros y ya le pone una cara así como eh, ya me gustaría a mí que haya más raros no entonces sí. cómo pensamos juntas sí. en otras cosas que no sean tan de entiendo que hay estos regímenes competitivos de convocatorias y tal es lo que tenemos supongo que es lo que tenemos que evitar algunos son tienen o sea, esto del ánimo de lucro, no ánimo de lucro, ánimo de empresas que resulta que creo que ahí tendemos que avanzar y que, por ejemplo, cuando yo hablo con el ministerio y me dice, no, es que las cooperativas de iniciativa social tenéis que estar en las de no ánimo de lucro, pero somos empresas. Bueno, pero está hablando con Hacienda y me decís, hablando con Hacienda. No, yo no quiero hablarlo con Hacienda, quiero que vengáis conmigo Conmigo, no, con, con las entidades que somos eso, a hablarlo con Hacienda, porque si no yo voy. Entonces, ¿esa coproducción creéis que es posible o es una quimera? Yo, y un spoiler, ¿no? Estamos en un proyecto que se llama Change, tengo publicidad aquí, por la doy. Pero me gustaría saber cómo lo veis, cómo lo veis vosotras, ¿no? ¿Qué, pas, qué hacemos con el, con el exit, ¿no? ¿Cómo hacer un exit que, que yo qué sé, tiene. tiene por ejemplo, cuando yo nos conocía a vosotras, pero luego vi que dentro de, estaba Nana, ¿no? Y Nana habló de la filantropía de la verano, confianza ¿no? y dices, hostia, qué, qué interesante. ¿Cómo construimos, no? Dices, ¿la, la, la, la filantropía sí. de la confianza puede existir en el Estado español o solo está en Canadá? Y si está en Canadá, ¿podríamos pensar en que aquí pueda cultivarse? Sí. Yo te puedo contestar como, como Fundación y como aneque. ¿vale? Entonces. Eh, Spoiler, no, no lo sé, pero sí que sí que creo que es muy importante la eh Filantropía de la confianza. Nosotras desde la fundación estamos yendo hacia hacia allá. Andrea, no, no es una quimera canadiense, eh, sino que es algo que estamos intentando aterrizar también aquí en España. Es un poco la nueva tendencia en la, en la filantropía, es decir, y estamos intentando, tratamos y los proyectos que con los que hemos colaborado y espero que tú también eh, tengáis esta sensación de confianza. No, no estamos eh, las que veis, hemos todas pedido ahí justificaciones a veces, ¿no? Que, que justificar el, el céntimo de cosas y hasta inventarnos facturas, porque era eh, muy complicado hacer. En la Fundación no estamos en, esta, en, este, en este trato. Entonces sí que intentamos confiar. ¿Y qué camino después del éxito? Eh, ¿No te vas a ir muy lejos? ¿Vas a quedarte cerca de la Fundación? Intentamos, por lo menos, en la Fundación, cuando dejamos de acompañar económicamente a proyectos, tratar de acompañarles en nuestra medida porque los fondos que manejamos son eh, muchísimo menores que, que lo que se ha presentado aquí con mis compañeros. Eh, o sea que no te puedo dar una respuesta así como eh, con bullet points, me encantaría. Creo que es algo mucho más difuso, más sinuoso y, y no te vas a ir muy lejos, quieras o no. O sea que vamos a estar cerca buscando soluciones entre todas. Eso es mi respuesta que te puedo dar. Yo, por si no se ha entendido bien, si sí quisiera decir que lo que me parece maravilloso es que haya esa pluralidad de proyectos y tal, que no lleguemos a financiarlos todos, no me puede parecer maravilloso. De hecho, lo que digo es hemos pedido un incremento en las dotaciones de las dos convocatorias nuestras de ayuda. Espero que se produzca y de esa manera podrían financiarse muchos más proyectos, más en general. Eh, tengo que decir que nosotros, antes en la mesa primera se hablaba de la burocratización y tal, y claro, pues nosotros estamos en eso, o sea, tenemos ese pecado, eh, que también es la, la otra cara de la moneda del principio de legalidad, de la objetividad y del intento de tratar las cosas con cierta neutralidad. Entonces, mm, bueno, pues nosotros... Desde luego escuchamos a todo el mundo, tratamos de trasladar a donde corresponde los cambios normativos que tendría que haber para eh, pues encontrar nuevas vías de financiación, vamos perfilando las convocatorias con las diferentes reuniones que tenemos con entidades pues para poder atender unas cosas u otras, pero pues, lamentablemente sí, estamos sometidos a mecanismos a veces muy rígidos y que no responden a la, a la, a la efervescencia ¿no? del ámbito cultural. Nosotros lo que intentamos porque precisamente como depender de donantes externos es muy arriesgado, sobre todo de los institucionales, porque es concurrencia competitiva, porque tienen ahí ese marco legal al que tienen que responder, que nos pasamos todo el día yo en plan con ayuntamientos con nivel comunidad autónoma, ministerios y tal, todo el día lidiando, ¿no?, con ese tema de la sobreburocratización. Entonces, lo que intentamos trabajar nosotros es cómo crear esos, llámalo, planes de negocio o la sostenibilidad de la fundación que sea lo más independiente posible de esas fuentes externas y tomarlo como complementos en, determinadas, en determinados momentos o para determinados proyectos. Y luego tienes la mega suerte si das con. No, no te señalo a ti, sino a la fundación a la que representas, ¿no? Porque es un ejemplo de un donante precisamente que está trabajando esas nuevas tendencias en la filantropía, que se da mucho más en el mundo anglosajón y que desgraciadamente aquí no, no ha llegado. Tanto. Pues eso de basadas en la. En la confianza, la participación también ¿no? de las entidades beneficiarias en los diseños de las estrategias y cómo se tienen que, que hacer las cosas como donante. Entonces, eh, bueno, ojalá muchas más fundaciones en España pues empezaran a trabajar de esa manera también que, que permita crear relaciones más a largo plazo ¿no? con, los, con los proyectos y no proyectos así individuales. Exacto. Que ya sabemos que, por otra parte, las administraciones públicas en eso no se pueden meter. Pero bueno, eso es todo. Soy bastante escéptica que se pueda sí, <laughs> lograr esa co-cre, ¿sabes? Lo que, lo que planteabas, básicamente. Si no es de una forma así, a lo interno. Bueno, ya hablaremos. <laughs> Hola, buenos días. En, en relación a lo de la nueva ley de mecenazgo, quería saber si hay previsión o se conocen fechas donde cambien los beneficiarios, que no sean solo fundaciones o asociaciones, eh, las llamáis de utilidad pública. Es decir, que los que somos autónomos o tenemos empresas privadas que trabajamos en proyectos culturales, podamos también eh, negociar con un negociar o que nos sirva el poder decir a una empresa privada que, si nos apoya, eh, tendrá un retorno en sus beneficios fiscales. Bueno, lo he resumido mucho en fundaciones y asociaciones, el listado es más largo de entidades eh, que, pueden, que pueden generar estas deducciones. Hay también entidades deportivas, ONGs, cuando se dedican a la cooperación, en, en la página web vienen más cosas. No figuran los autónomos y yo con franqueza desconozco que, eh, que, que exista ese, ese proyecto ni, ni qué vías tiene de prosperar. Francamente, confieso mi ignorancia. Uh -huh. pero vamos a tu disposición si queres no solo consultar la web, sino consultarnos y podemos consultar a quien corresponda. No sé si hay alguna otra pregunta, ¿sí? Creo que ya más o menos vamos a ir agotando el tiempo, no nos quedemos tampoco robarnos mucho tiempo eh, de eh breve, comer. porque sí, sí. bueno, eu entendo o do proceso da burocratización que a veces é necesario y tamén a justificación, sobre todo si son cartos públicos, ¿no? Que entendo que é imprescindible. Pero sí que me parece importante e creo que, bueno, que se podría mellorar ás veces o acompañamento dos procesos e, sobre todo, que seguro que se podría mellorar son os prazos, ¿no? los tiempos claro. de presentación das axudas, ¿no? porque eh, cando somos pequenas entidades ou autónomos é unha cosa que se dificulta moitísimo. ¿no? Si tú sacas unhas axudas que hai un prazo de 15 días, ou dun mes, pero a veces son tan complicadas que casi necesitas paralizar todo o que estás facendo para dedicar eso. Non é o mismo facelo se si sabes que pues, oh, hai bastante porcentaxe que eche den, que ao final estás en un dedez, sí. ¿no? pois pues, ao oh, final estás restando o tempo laboral, o traballo, a familia, por presentarse esas axudas, e va a ser un dos nove denegados, No? Entón, sí que creo que é unha petición que compartiremos bastantes persoas aquí de si se pode traballar para mellorar esos prazos, eh, sacalas con máis tempo ou deixar máis prazo despois. Ou, e sí que é certo que algunhas que xa salen máis ou menos todos os anos, pois as tes máis ou menos, é xusto ano que é xusto as preparaxes, ese ano fixeron cambios e xa che vai todo... Mm -hmm. um, no? Entón, bueno, simplemente iso. <laughs> Gracias. Yo simplemente por apuntar, porque en los que habéis pasado por el proceso de pasar por la fundación sabéis que solicitar una ayuda es compleja, eh, no sé si era presento aludida, estamos intentando simplificar eh, esto, este proceso y en este sentido también lo de la filantropía de la confianza va un poco en esta línea y las nuevas ayudas que vamos a sacar de premio, del premio, de la beca ahora va a ir en este, en, en este sentido, simplificando muchísimo, aligerando una, la primera fase para que no tengáis que hacer todo ese proceso tan complejo. Y luego es verdad que hay otras convocatorias que sí que son con varias entidades y requieren un poquito más de tiempo, pero eh, vamos, estoy muy de acuerdo contigo y trabajamos en este sentido por nuestra parte. Uh -huh. mm. Y en el caso de programas europeos, más o menos las convocatorias duen, suelen durar unos tres meses, el plazo para presentar. Es cierto que hay que trabajar ya de forma previa. Eh, las solicitudes son complejas, más, no son tan complejas, sino lo único que eh, la primera vez que te enfrentas a algo, pues se abruma. ¿vale? Pero para eso estamos nosotros, los puntos nacionales de contacto. Nos llamáis, nos escribís y os damos todas las herramientas, nos vamos asesorando. Sí. Como decía tú también normalmente las convocatorias se repiten también año tras año y siempre aconsejamos que tengáis como referencia el año anterior para, como decía Manuel, poder preparar pues, con antelación, porque después del plazo ¿no? pues es el que espero con esa referencia pues ya más o menos os podéis ir orientando. Bueno, pues yo creo que ahora nos toca comer. Muchas gracias por haber asistido y nos vemos esta tarde.